poner en jaque a Eric Frattini va a ser complicado, ¿eh? Sobre todo porque lleva muchas batallas ya, lleva muchas guerras, desde que era corresponsal de guerra, es periodista. Alberto Granado, desde su programa en la SER, muestra cada fin de semana cómo comunicar a la gente, cómo informar a la gente, cómo hablar con la gente de forma sencilla, de forma clara. Ha escrito 20 ensayos, lleva 2 novelas en el mercado y bueno, es uno de los autores que más se conoce en el extranjero, porque son más de 10 países a los que ha sido traducido, ¿no? La obra de Alberto es una obra para leer en el metro, siempre lo digo. Es una obra que te permite leer en muy poco tiempo, asimilar un tipo de información que de otra forma sería muy complicada de leer, ¿no? Yo creo que va a ser una entrevista interesante y vamos a ver si le ponemos en jaque, cosa difícil, ¿eh? Yo creo que me será muy fácil ganarle, hacerle un buen enroque y un buen jaque mate a Alberto, porque Alberto es más de damas que de ajedrez. Para llegar a ser escritor, ¿el paso natural tú crees que es el periodismo? Pues fíjate, esa es una buena pregunta. Yo creo que no, porque obviamente ha habido muchos escritores que no han llegado por ese mismo camino. Lo que pasa que sí creo que tenemos algo ganado, ¿no? Yo creo que el tema de la comunicación, cuando estás en los medios de comunicación, abres una puerta que otros no tienen abierta, ¿no? Por eso yo creo que el ser comunicador, yo creo que es el primer paso, por lo menos para escribir, ¿no? O por lo menos para escribir a nuestra manera, ¿no? Bueno, veo que has empezado bastante fuerte. Yo voy a seguir porque quiero ponerte en jaque de alguna manera, a ver si lo consigo. Bueno, tú, como llevas muchos más libros que yo, llevas ya 20 ensayos, llevas 2 novelas, ¿cuál es el proceso lógico a seguir? Es decir, yo solo tengo 2 en el mercado, ¿cómo se llega a las 20? ¿Cómo se llega a las 22? Para mí ha sido un gran entrenamiento, qué duda cabe, escribir ensayo. Además, tú que conoces muy bien mi obra, por lo menos desde la biografía de Bin Laden, te das cuenta que cada vez mi obra empieza a dejar un poco atrás lo que es el puro texto de ensayo para convertirse en más novelado, como fue el libro de La Conjura, que tú mismo me decías que estaba muy novelado. Y yo creo que ese fue mi paso natural a la novela, ¿no? Voy a mover. Quería saber, el tipo de libros que tú escribes, sabes que siempre te lo digo, es como ese tipo de libros de píldoras para que la gente asuma rápidamente una información concreta y de forma rápida. ¿Tú crees que el tipo de libros que tú escribes es una forma también, una muestra de cómo vive la sociedad? Yo creo que sí, yo creo que es el lenguaje de la sociedad moderna traspasado a los libros, ¿no? Los he intentado escribir de otra manera, pero no me salían. O sea que sí que es cierto que es una manera, la manera de comunicar. Yo creo que se nota sobre todo en la escritura cuando eres periodista. Yo voy a lo concreto, a lo rápido. Y entonces, en una información, yo creo que me canso muchas veces en algún tipo de literatura cuando ya vemos que nos dan demasiados detalles de las cosas, ¿no? Eso pasa, yo creo, con los ensayos que yo estoy haciendo, que un poco voy por ahí, ¿no? Voy a la rapidez, a lo concreto y sobre todo pues a lo curioso, a lo que pueda sorprender, ¿no? En tu caso, yo creo que has cambiado mucho la manera de escribir, o sea, ha habido un proceso en tu literatura, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tuviste una etapa más periodista en la que hablabas incluso de la forma de entrevistar, en la que hablaste de grandes magnates de la comunicación. Luego hiciste más temas sobre Irak, Bin Laden, luego ya te metiste en los servicios secretos, ¿no? ¿Cuál ha sido ese proceso lógico que has tenido, sobre todo en tu ensayo? Luego, si quieres, hablamos de la novela. Pues yo creo que la propia actualidad, cuando yo escribí la biografía de 12 grandes magnates de la prensa, donde incluía a Jesús de Polanco, fue la primera biografía de Jesús de Polanco escrita, yo creo que la propia actualidad me lo marcó como periodista que soy también. Yo creo que eso también a veces llega a ser un defecto, ¿no? Porque estamos a veces demasiado movidos por nuestro propio ombligo periodístico, entonces creemos que eso es lo más importante cuando a la sociedad le interesa una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que si tú ves mi obra de ensayo y te vas a una hemeroteca, de cierta forma, digamos que la dirección que siguen mis libros de ensayo son un poco también marcados por la propia actualidad, ¿no? Yo voy a aprovechar ya, mientras hablamos, vas a empezar a ganar ya, comerte el alfil, porque es que me lo has dejado a huevo, y ya preguntarte,
¿Por qué las leyendas urbanas? Pues yo creo porque, sobre todo en España, porque somos muy buena gente, ¿no? Y entonces intentamos enseguida que nos llega una información, pues el poner a salvo a todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces, a través de Internet, como han llegado todas esas historias tan macabras en algunas ocasiones, pues lo que intentamos, de alguna manera, es rápidamente poner a nuestro entorno a salvo de esas informaciones, y por eso yo creo que nos gustan tanto y por eso yo creo que están tan metidas en la sociedad, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad es que me sorprendió porque no pensé que iba a tener esa acogida. Por cierto, te he traído un regalo que luego te lo daré, ¿eh? No sé si lo tienes, creo que no, o sea que este librito para ti. Y bueno, yo tengo otro libro para ti, ajá, que si no lo tienes, aquí sí, está también. Por cierto, ¿a ti qué te gusta más? ¿Novela o ensayo? ¿Tienes alguna predilección o...? Bueno, yo principalmente, el ensayo es que yo soy ensayista, yo novelista jamás me calificaría como novelista, yo creo que eso es un título que todavía no me merezco, ¿no? Porque solamente he escrito dos novelas. Yo creo que la novela, yo descubrí con El Quinto Mandamiento un verdadero placer, y fíjate que muchísimos de vosotros, amigos míos, entre ellos tú me decías, Eric, escribe una novela, y decía, jo, es que me da mucho miedo la novela, lo veo complicadísimo el tener que inventarse un personaje, el tenerle que dar una forma de hablar, una forma de pensar, y yo eso lo veo muy, muy complicado, y hasta que no probé con El Quinto Mandamiento, realmente yo pensé que no iba a ser capaz de escribir una novela, ¿no? ¿Tú te decidirías a escribir una novela algún día? ¿Cuál crees que sería tu paso para la novela? Pues yo creo que sería el proceso lógico que tú has seguido, ¿no? Yo creo que cuando tenga una historia que verdaderamente me esté quemando y diga, esto lo tengo que hacer, tengo tantos amigos y tengo tanto entorno que me van a echar una mano que seguramente podré hacerlo. ¿Qué opinión tienes tú de cómo nos trata la prensa? La prensa, esa prensa que nos trata tan mal.